Seguimos con las ayudas aquí con mi amigo Dago y pues el suscriptor que anda donando todos estos. Que Dios lo bendiga mucho. Y aquí estamos viendo las ayudas que él trae. Podemos decir, ¿verdad? En este momento podemos decir que una ayuda quizás es pequeñita, pero la verdad, como le he dicho, Roberto, pues Dios le tocó en su corazón en momentos de que todos estamos pasando una gran crisis. Sí, así Entonces es. ahorita vamos a grabar este pequeño video en otra familia donde un niño inválido con sus pequeños 11 años cuenta con más de 6 operaciones en este momento. Entonces, una familia, pues, una vez dijeron, y lo voy a aclarar para que no haya ningún problema, lamentablemente, pues, el niño nació bien discapacitado y tiene muchos problemas de salud. Y una vez dijeron en un comentario, mira algo, ¿por qué ocultas? Ella es mi hermana y él es mi sobrino. Entonces, yo he tratado de, si yo publicara todo lo que hemos hecho, en esta emergencia hemos beneficiado una cantidad de más de 10.000 familias con víveres. Y tal vez en este momento es pequeña las ayudas, pero llegar a varios hogares ya se suma en una suma bastante grande. Entonces igual, Chavarría, pues, como lo digo, hoy estamos en Jujutla, en el municipio de Jujutla. Él es originario de San Francisco Menéndez, pero siempre acá está. Entonces, pues, él es el que hace las entregas, porque, o sea, él es el que le ha tocado el corazón él al es el lado Señor. correcto. Entonces vamos a entrar porque igual, o sea, Sí. vamos a ingresar para poder Adelante. Yo lo sigo. Aquí hay que subir, y como así como nosotros que estamos gorditos, ¿verdad? Ah, no les luce. Lo que pasa es que el niño se asusta porque con lo de las mascarillas y las ¿no? Entonces usted, Lalito, son los ay, pobrecito. De mucha gente, ay, no. ¿Dónde usted? Ay, pobrecito el niño. Es que lo que pasa es que él se asusta. No, porque no se quitan la mascarilla y se aleja a 1 metro de él, ¿va? Nos vamos a quitar la mascarilla. Para que no les tenga miedo. Lo que pasa es que él, porque como por su enfermedad, él le tiene miedo si uno lo ve con lentes o con mascarillas. Entonces, pues. ¿Más, no? Hola. Hola, ¿cómo se llama él? Nelson Fernández. Hola, Nelson. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué hermoso. No, sí, él, pobrecito. Ya te conocí. Ay, qué lindo. Hola, ¿cómo estás? Le enseñaron la bolsa, él piensa que tal sí, vez. Va a ponerle la bolsa, tal vez así. ¿Se ajá? Va, él es Chavarría, un amigo. Mira, él es un ¿qué amigo. Pasó, ¿cómo estamos? Ay, qué hermosa sonrisa. Denle la bolsita. Mira, te traen a regalar algo, mira. Va, ahí pónganselo ahí. Mira, él te trae a regalar algo. Se lo pongo ahí. Mira, te traen a regalar algo. Sentate, pues. Va. Sentate, no te vas a hacer nada, sentate. Va. Sí, es que ya se asustó, lo que pasa. Ay, pobrecito. Va, lo que pasa es que él, como por lo no, mismo, pero que no se está riendo. Sí, piénsalo así, él piensa, y después llora. Es hola. Como ataque de nervios. ¿Y si le enseña la bolsita? Sí. ¿Mando? Mira, esto es tuyo, mira. Mira, esto es tuyo. Va, esto es tuyo, mira. Va, aquí está, mira. Esto es tuyo. Esto es tuyo, mira. Va, bien, esto es tuyo, mira. Estamos con Fernandito, él tiene 11 años, ¿verdad? Él tiene 11 años. La verdad de que Chavarría, él es un amigo de acá de San Francisco Menéndez. Andamos en el recorrido, como lo dije, tal vez para muchos parece poco, pero en la cantidad, ¿verdad? Ya vamos sumando y estamos visitando diferentes familias. Entonces, él, pues a su corta edad, ya cuenta con ¿cuántas operaciones? Tres operaciones, la verdad, está en un proceso de fisioterapia, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasó? Mira, esto es tuyo. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Mira, aquí viene para vos, mira.
Él a su edad igual usa Pamper, lo llevan a fisioterapia a Funter, está en un proceso por su operación, que, bueno, sus operaciones que ha tenido. Lo pueden ver, acá en Las Delicias, Chavarría, lo que le comentaba, ¿verdad? Él es el donante de estas ayudas que estamos haciendo hoy. Igual, ¿cómo se siente ya conocer diferentes personas? Es algo maravilloso, pues, que sea poco, como le digo yo a él, ¿verdad? Pero de la bendición que uno recibe, pues bueno, siempre sí, compartir. Más regalo a Dios. Sí, es cierto. Pero... Puedes ver, Carolina, acá tiene lo que es la operación él. Tiene la operación, se le puede observar. Ay, qué hermosa la risa. Adelante por aquí conmigo. Tenía una manguera donde él se le daba comida ahí. Bueno. Lo hemos dicho, en El Salvador Channel mostró este caso, hubieron personas que se unieron a donar. Entre medio de las buenas personas que comentaron, hubieron personas que dijeron cosas. Yo lo aclaro y se los digo, él es mi sobrino, ella es mi hermana. Igual, o sea, estamos entre familia, pero son de las cosas que nosotros ahorita no estamos viendo parentescos familiares, sino que estamos llegando a todos los hogares que podemos estar. La verdad, para mí, igual él como mi sobrino, pues lo quiero mucho. Ella es mi hermana y estamos acá. A ella se le dificulta muchas veces trasladarse hasta los hospitales donde lo lleva. Y igual que él, hay muchos casos que nosotros hemos podido conocer, ¿verdad? Ven, él en su momento de emoción se asusta. Pero le da mucha alegría al verlo. Yo creo que es alegría, porque la sonrisa de él para mí me parece alegría. No sé, algunas palabras que tengamos para decirle a Roberto, que es el donante de esta pequeña ayuda, como dice él, pero lo hace de corazón. Lo hace de corazón, de lo que Dios le pone en su corazón a él. No, pues gracias y allí Dios le va a multiplicar, porque a veces dice uno a que tal vez la gente se siente mal porque le dan poquito, pero para uno es una gran ayuda. Sí. Porque uno, si una libra de frijoles le regalan, uno ya ayuda para sí. Mayormente cuando uno tiene pues casos así, pues que es sí, un gasto correcto. Permanente y de todo, porque ellos, para ellos es un gran gasto y lo bueno es que le gustan los frijoles. Él usa Pamper, ¿verdad? Sí, él usa Pamper. Él usa Pamper. Usa Pamper, en la comida de él, bueno, yo lo he visto comer a él es bien dinámico, comiendo diferentes cosas, ¿verdad? Como le digo, tiene 11 años y pues aquí está la situación de él, pues expuesto. En esta emergencia, pues igual nos estamos viendo, porque todos, aunque no tengamos una discapacidad física, pero tenemos muchas necesidades en este momento. Así de que de nosotros, la verdad, agradecerle a Roberto, porque él es el que está haciendo posible esto. Yo solo estoy trasladándome a los lugares con él, ya venimos de otro lugar y vamos a ir a otro lugar. Él es el que está haciendo posible todo esto. Dios le va a bendecir, créamelo, él no es extranjero, él es salvadoreño. Él es aquí. Es vecino en municipio, pero hermano en departamento, porque pertenece a San Francisco Menéndez y originario de Aguachapán, ¿verdad?, de nuestro departamento. Al igual a muchas personas, como yo les digo, les hago la invitación, no por medio de un canal, si usted ahorita puede ayudar a las personas que están en alto riesgo, en una vulnerabilidad tremenda, porque tenemos la pandemia del COVID-19, tenemos lo de la tormenta que fue Amanda, luego Cristóbal, y como lo hemos venido viviendo. Gracias a Dios estamos viendo un sistema ya diferente, esperamos en Dios que esto vaya pasando. Igual, seguimos al pie de lucha, en todas las familias que podamos llegar, estamos acá para servir. No sé, algunas palabras vos, Carolina, también. Pues para mí, darle, o sea, muchas bendiciones para él. Yo sé que él le va a multiplicar mucho más lo que está dando, porque lo ha hecho de corazón. Y también vemos este niño que quiere mucha ayuda, muchas bendiciones para él. Espero que alguien se le abra el corazón y pueda ayudarnos a través de Dago y mi persona. Pues vos, Dago, puedes dar tu número de teléfono por si alguna persona desea ayudarle al niño. Bueno, estamos a la orden, 7922-6981. Lo vuelvo a repetir, 7922-6981. Si en caso no quieren hacerlo vía por nuestros medios, ajá, también podemos dejar el de ella. Sí, puede dar su número de teléfono por si alguien desea hablarle personalmente a usted. Sí, el mío es 75-87-4704. Repetirlo así más despacio. 75-87-4704.
Ahí está. Y también en mi persona, pues es 75-06-89-00. Bastantes suscriptores creo que tienen nuestro número de teléfono. Y pues la verdad, me parece que con este niño hay que hacer muchas bendiciones porque para mí es muy linda la risa de él. Para irnos despidiendo, algunas palabras, ¿usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente al ver ayudar? De andar aquí, pues, conociendo a muchas personas, pues, y darles un poco de lo que, de la bendición que uno recibe. Sí. De parte de Dios, Él es el que hace posible todo esto, porque sin Él. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, amigos y amigas de las redes sociales, de suscriptores del Salvador Channel. Gracias por mantenerse ahí. Hemos vuelto después de 3 meses de una circunstancia que estamos viviendo. Sí, aquí estamos. Gracias Carolina por acompañarme. Gracias Roberto. Estamos en la casa de ella. Igual, como les digo, dando es como recibimos. Dios nos multiplicará hasta lo mínimo que hagamos. Así que bendiciones. Sí. Se me cuidan y seguimos viendo porque después de esto vamos a otra abuelita que tenemos otra sorpresa para ella. Bendiciones. Saludos a todos y bendiciones.